En 1950, el cambio de los años 50 fue el impacto de American Rock and Roll, que dio un nuevo modelo basado en la juventud. En la historia del rock fue fundamental el surgimiento de las personalidades importantes como Elvis Presley. En 1960 surgió la banda de los hippies, que participaron en protestas antiguerra. Los Beatles fueron una banda de rock inglesa activa y conocida, la más exitosa comercialmente y muy aclamada de la música popular. En 1970 se caracterizan por nacimiento y desenvolvimiento de nuevos movimientos musicales que son el punk, la música disco, el pop personal, el heavy metal, rock latino, reggae, rock urbano, techno pop, glam rock y rock sinfónico. En 1980, lo más visto en esa época fueron los instrumentos electrónicos, la música disco, los géneros urbanos y las bandas más escuchadas fueron Hans Zimmer, La Paloma y La Comparsita. En 1990 surgen cantantes como Robbie Williams, Britney Spears, Christina Aguilera, entre otros. Se crea la música grunge, el rock alternativo e influencias del hardcore punk y del heavy metal. Nirvana es el grupo más sobresaliente. En el año 2000, la música es de lo más variada a los estilos que nacieron en el siglo XX. Surge el reggaetón, se convierte en la expresión musical de las comunidades urbanas de las Américas. En el 2010 empieza la evolución del reggaetón y se hace más popular.